lies and drugs. Now you gotta realize that you're not enough to appease a liberty like all the people on your TV. You could do with a nip and tuck and a major operation that could fuck you up. You're grafted on the scene and implanted on a limousine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando. Estamos una vez más aquí en Proyecto Grado Cero, en el marco de la Feria Internacional del Libro, muy bien acompañados. Gracias también a Conaculta por permitirnos la oportunidad de estar con Carla Fernández, una gran, aparte de escritora, diría yo que tiene una chispa muy adecuada tanto para diseñar como una historia muy personal de tus papás también que te transmitieron esta cultura, ¿no? Nos podrías, bueno, estamos presentes Laura González y Carla Fernández. Pues no sé si nos podrías contar para que nos conozcan, para que te conozcan un poquito más sobre ti. Yo soy diseñadora de moda y soy historiadora del arte también. Y decidí ser historiadora porque en el momento en que estudié no había pues, la carrera, ¿no? de diseño de moda. Y todo me fue llevando como de un camino al otro. Hice mi servicio social en el Museo de la Indumentaria Indígena del Banco Serfín. Y ahí me di cuenta que estudié el patronaje y me di cuenta de que todo el patrón de la indumentaria indígena de México tenía que ver con los cuadrados y rectángulos, ¿no? Entonces era como muy divertido porque deshacía un patrón, no obviamente en papel porque no puedes deshacer la prenda, y me llevaba a un cuadrado. Deshacía otro patrón del norte de México y tenía como la misma concepción y una y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces para mí fue como un gran descubrimiento porque siempre dicen que en México no hay moda, ¿no? Y yo crecí en una familia que conoce muy bien este país, conocemos muy bien las comunidades indígenas del sur, del norte y del centro, y sabía que algo había ahí, que hacen una ropa increíble, ¿no? Que tenemos pues, de los mejores diseñadores del mundo, porque tienen unas combinaciones y un talento como muy especial. Y se me hizo pues entender el ADN de esta raíz cuadrada, que así le llamo yo, pues se me hacía como muy importante porque al final del día la podíamos aplicar en cuestiones de diseño también, ¿no? Y bueno, pues tenía como dos opciones para empezar a hacer mi ropa. La primera era usarla como inspiración y la segunda era trabajar directamente con las comunidades indígenas o con los artesanos mexicanos, y optamos por esta segunda etapa, ¿no? De empezar a trabajar directamente con las comunidades. Y de ahí hacemos ropa, hacemos libros, ¿no? Hacemos calzado también, accesorios. Y era muy importante para todos nosotros que la gente entendiera pues todas estas historias ocultas, que México está lleno de ellas, ¿no? Cómo se hace un rebozo, cómo se hace un molinillo, cómo están hechos la indumentaria mexicana, qué es esto, la raíz cuadrada de la indumentaria, ¿no? Que está hecho de cuadrados y rectángulos, la complejidad de los textiles mexicanos. Y todo está aquí en este libro que consta pues, de tres secciones básicamente. La primera es un prólogo visual que lo hizo Graciela Iturbide, la fotógrafa es Graciela Iturbide, que es la mejor fotógrafa de este país, y la modelo es Liliana Domínguez, que es una top model mexicana, seri, increíble. Después viene la parte en donde explicamos la diferencia entre la indumentaria prehispánica y la indumentaria cuando llegan los españoles, y cómo se convierte y se hace como mucho más complejo a través de un origami textil, en donde empiezas a hacer pinzas, alforzas, pliegues, ¿no? Y y las diferencias entre la indumentaria sastreada occidental, o sea, la que usamos quizás todos los días, en donde hay un saco que te, ¿no? Cómo sigue la silueta del cuerpo. Y por otro lado, pues la indumentaria tradicional, no nada más de México, sino por ejemplo de la India, en donde te enredas un enredo, ¿no? O sea, es una prenda envolvente. Y luego la complejidad mexicana de este origami que te menciono, ¿no? Y al final está en papel revolución
la parte del manual, que es simplemente una bitácora de viaje de qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado, ¿no? Y pues para que la gente que está interesada en el diseño, el trabajo, cómo se trabajan diseñadores y comunidades, pues que vieran ya una parte de nuestras experiencias. Y hay una pequeña sección también con entrevistas con tres personas que admiro muchísimo, que son Ernesto Piedras, que es el gurú de las industrias creativas en México. Luego está Alberto Ruiz Sánchez, que es el director y creador pues, de Artes de México, del Artes de México de ahorita y literato. Y luego está Remigio Mestas, que pues, es increíble y es un indígena zapoteco que ahorita trabaja con muchísimas comunidades en Oaxaca y ha resuelto pues, de una manera como muy elocuente y funcional el trabajo de estas cooperativas, ¿no? Ahora, no sé si nos pudieras mencionar cuáles son las diferencias entre la indumentaria indígena y la sastreada, para aquellos que no conocen más que nada los cortes del cuerpo y que uno y otro se diferencian, bueno, en tu libro lo manejas claramente, pero para cualquier persona no se daría cuenta de estas diferencias. Hay diferencias tan sencillas como la manera de abrocharse, o sea, la indumentaria indígena no usa botones, no usa cierres, no hay ojales. Y en cambio, la indumentaria occidental, pues para poder seguir esa línea del cuerpo y esas curvas, pues tienes que empezar a hacer ojales y empiezas, ¿no?, a jugar con esos cortes. También, bueno, la indumentaria indígena no usa tijeras, o sea, ellos rasgan la tela y por eso sí se sigue manteniendo este patrón del cuadrado o el rectángulo, ¿no? La otra son las curvas, o sea, la indumentaria indígena al tener al tirar la tela, pues sigue, no hay curvas, o sea, no se sigue la forma del cuerpo, sino que se va plisando para poder llegar a ellas. Luego la silueta, o sea, la silueta en la indumentaria occidental, ves el cuerpo, o sea, lo que sobresale es el cuerpo, y en la indumentaria indígena es la tela, el textil, ¿no? O sea, ves ese pedazo de tela que va caminando por ahí con un humano dentro, ¿no? Podríamos decir. Y hay muchas otras, o sea, las costuras, por ejemplo, las costuras en la indumentaria indígena se usan de adorno, son visibles, ¿no? Son muy bonitas. La indumentaria sastreada se esconden, no se ven, se usan forros. Pues por ahí me andan faltando algunas, pero a ver, aquí está. Ah, bueno, ¿cómo se mide? O sea, la indumentaria indígena, pues la miden con las manos, o sea, usan cuartas, codos, dedos, y la indumentaria sastrada, pues usarán yardas o centímetros. Pues creo que sí, esas son básicamente las principales. ¿A qué retos te encontraste al visitar a las comunidades? ¿Fuiste aceptada? Porque ellos, por lo regular, hay grupos muy cerrados, ¿no? ¿Alguno de ellos, con alguno tuviste conflicto? ¿Se abrieron para que pudieran mostrarte cómo se realiza esta indumentaria indígena? Tenemos la fortuna de que trabajamos el 90% de las veces con comunidades que nos mandan llamar. Entonces, eso cambia como radicalmente la postura del diseñador y la comunidad, ¿no? Ahí sí, y pues otras veces de repente vas con un artesano, incluso eso viene aquí en el libro explicado, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un artesano pues no le está echando las ganas o tú no le estás echando las ganas con ese artesano? O sea, o simplemente no hay química, hay veces que no hay química entre una parte y la otra y lo mejor es, bueno, obviamente echarle ganas como en cualquier otra relación, ¿no? Pero, y saber si va a fluir o no va a fluir, ¿no? Es como, yo creo que es un, al final del día es muy parecido a la convivencia diaria de todos nosotros, o sea, que es un trabajo y somos unos colegas y compañeros y tenemos que hacer que las cosas funcionen, ¿no? Respecto a estos, y si quieres te lo cambio, respecto a estos retos y a la indumentaria, también veíamos que ciertos bordes, como lo comentabas, de la indumentaria indígena tienen cierto significado. ¿Cómo sí pudiste identificar este significado que a veces nosotros lo pasamos por alto? No sabemos que ese borde significa vida o significa muerte o significa cierta continuidad. O tengo la fortuna de trabajar directamente con las artesanas y les pregunto, ¿no? Y si ellas no saben porque son muy jovencitas o se perdió ahí la tradición,
pues mandamos llamar a las abuelitas o las visitamos y ellas son las que nos dicen, ¿no? Además de que nos apoyamos con libros y en internet y, ¿no?, con toda una investigación alterna. Pero, pues básicamente, las mujeres saben. O sea, las señoras saben qué significa. Por ejemplo, aquí también viene un huipiltriqui que es increíble, ¿no? Que cada uno de, se llaman gusanitos, que van formando una mariposa que se transforma, que es una belleza. Cada uno de esos gusanitos tiene un significado diferente. O sea, puede ser un, hay uno que es muy lindo, que no sé qué significa, que se llama los conejitos con la pancita llena. Y luego hay soldados, hay sillas, floreros, jarrones, ¿no? Y luego hay frijoles, o sea, es increíble, ¿no? Y evidentemente en las comunidades es un libro abierto, o sea, una señora de una comunidad puede leer el libro de otra señora de su comunidad vecina, ¿no? Saben si está casada, si no, si es viuda, etcétera. O sea, hay una infinidad ahí de lecturas pues muy interesantes a través de la indumentaria, ¿no? ¿Crees necesario que nosotros como pueblo rescatemos esta cultura que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y con la modernidad de nuestra indumentaria indígena? Bueno, creo que es indispensable, o sea, estoy segura de que el futuro está hecho a mano y México tiene, pues, increíble, somos una potencia cultural, ¿me explico? O sea, no debemos de perder eso nunca, ahí está nuestra riqueza y tenemos que hacerla cada vez más evidente, que esté más presente, que sea lo que exportamos, de lo que nos sentimos orgullosos y sobre todo, que sea lo que consumimos. Así como consumimos la comida mexicana y nos comemos los chapulines, igual, o sea, hay que empezar a usar diseños mexicanos, ¿no? Que una de las 8 prendas que usas todos los días, pues, sea mexicana, ¿no? ¿Crees tú que debería crearse algún fondo más que nada para rescatar esta cultura y, por ejemplo, el telar de cintura que actualmente solo se ve en ciertas comunidades y en México se ha ido perdiendo la cultura de realizar las prendas de esta manera? Sí, creo que es indispensable. O sea, por ejemplo, ahorita estamos preparando una exposición, nos invitaron a un museo muy bonito que se llama el Isabella Stuart Gardner en Boston y vamos a llevar a 2 tejedoras chiapanecas a enseñar telar de cintura a americanos, ¿no? Eso debería estar en las escuelas de este país. O sea, así como, ¿no?, les enseñan en Francia a cocinar desde chiquitos y a hacer y a bordar y eso, pues no está nada mal. O sea, también aquí puedes tener como en las escuelas, al igual que tienes fotografía o que tienes, no sé, computación, pues puedes tener un taller alterno y el que lo quiera tomar, pues que lo tome, pero pues habrá niñas o niños que sean unos genios en telar de cintura y que podamos ir haciendo de estas tradiciones pues un movimiento hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo se puede combinar la moda actual, por así decirlo, la forma de vestirnos con nuestra indumentaria indígena? Es completamente combinable, o sea, es una cuestión de estilo, o sea, que, ¿no?, es de cómo te sientas tú, de cómo lo quieres hacer, o sea, unos jeans con una blusa, pues, quizás con un corte un poquito más geométrico, pero no deja de ser sexy, ¿no?, no deja de ser atractiva, y yo creo que además, pues, lo que buscamos es ser diferentes, ¿no?, al final del día, y esa parte de toda la manualidad y de ese sello de la artesana o del artesano, pues colaboran con ese juego, ¿no? Otra cosa es que la indumentaria que nosotros producimos es muy divertida y te puedes estar como jugando con ella, la puedes hacer tuya, la puedes, ¿no?, o sea, te la puedes ceñir o no, le pones un cinturón, entonces es igual que cualquier otra moda, es nada más tener la confianza de que somos muy buenos diseñadores y de que el público tenga la confianza en nosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que le quieras decir a todos nuestros escuchas? Pues les doy las gracias, adoro la UNAM, ojalá haya pronto una carrera de moda en la UNAM y de Historia del Arte, mis 2 favoritas que no pude estudiar en la UNAM porque no las tenían, y pues nada, pues muchas gracias. Gracias a ti. Chispa.
chispa muy adecuada, tanto para diseñar como una historia muy personal de tus papás también, que te transmitieron esta cultura, ¿no? Nos podrías, bueno, estamos presentes Laura González y Carla Fernández. Pues no sé si nos podrías contar, para que nos conozcan, para que te conozcan un poquito más, sobre ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo y escuchando. Estamos una vez más aquí en Proyecto Grado Cero, en el marco de la Feria Internacional del Libro, muy bien acompañados. Gracias también a Conaculta por permitirnos la oportunidad de estar con Carla Fernández, una gran, aparte de escritora, diría yo que tiene una... Yo soy diseñadora de moda y soy historiadora del arte también. Y decidí ser historiadora porque en el momento en que estudié no había pues, la carrera, ¿no? de diseño de moda. Y todo me fue llevando como de un camino al otro. Hice mi servicio social en el Museo de la Indumentaria Indígena del Banco